estamos aqui, vocês sabem, a gente aproveitou a vinda do Reis para as jornadas, para que ele apresentasse para nós algo que foi inclusive polêmico nas jornadas bolivarianas, que é esse tema dialeticamente muito difícil, de ciência e política, de ciência e praxis política. E o Reis há muito tempo trabalha com essa ideia do socialismo do século XXI, na prática, na América Latina. Foi ele, junto com... no ambiente da Revolução Democrática Bolivariana, que lançou o tema e a necessidade do socialismo no século XXI. Num momento em que o socialismo estava em completa desgraça, né? Ninguém falava nisso, aliás, todos estavam com distância disso. Então, esse curso que nós pedimos ao Reis para ele dar hoje e amanhã é um curso com mais calma para discutir com aqueles que estão interessados. Aqui a maioria tem uma perspectiva militante, que é muito importante, né? Mas para discutir com mais rigor teórico, alguns aspectos são sempre polêmicos quando uma perspectiva teórica nova ou novas exigências sobre a teoria aparecem. E eu queria, então, aqui publicamente também agradecer a disposição do Reis por estar conosco, né? e dar esse curso. Bem-vindo, não? Bom-vindo. Bem-vindo. Bem-vindo. Estava vindo, não? Eu comecei o lunes com uma canção. Allá tinha eu outra interrogante. A canção que iniciou a Revolução de los Claveles em Portugal. ¿Quiénes de ustedes habían oído esa canción? Nadie. Es lo que pensaba. Yo creo que sí, porque Glauber Rocha, el cineasta brasileño, tiene una película. Glauber Rocha. En las armas del pueblo, sobre la revolución. De las claveles. Sí, pero por lo que dicen tus colegas, es otra generación. Es el único con... conciencia histórica, longitudinal. ¿Y qué les pareció la película? ¿No les gustó? ¿Les pareció aburrido? No, no, conozco. No lo conocías. Yeah. Buscamos en internet, yo la envié a China. ¿Y se les antoja otra canción o quieren que empecemos de una vez con el tema? ¿Qué prefieren? Yo... ¿Ustedes quieren que toque una otra música que él trajo o quieren que entre directamente en el tema? Yo traigo... ¿Pueden tocar música? ¿Sí? Yo traigo una canción de la Revolución de Vietnam. Que ustedes, por jóvenes, probablemente tampoco conocen. ¿Ustedes conocen el nombre de un lugar en Vietnam que se llama Dien Bien Phu? No, eso fue la batalla decisiva contra el colonialismo francés. Muchas meses. Pero los vietnamitas ganaron. Entonces, ahora vamos a hacer un gran congreso mundial en Vietnam, en Hanoi, con... la Asociación Vietnamita de Ciencias Sociales y otra cosa en China. Entonces les pedí que me enviaran una canción revolucionaria del Viet Minh. Viet Minh se llamaba el Movimiento de Liberación Nacional. Entonces, y me lo enviaron y lo coloqué aquí. A casi nadie le gusta. O sea, yo no sé si tengo tan mal gusto o porque no son revolucionarios o qué les pasa. Entonces, y puse otra que es una canción china de la guerra de Corea que se llama originalmente Cien Ríos. China tenía como 260.000 soldados en Corea del Norte y una larga guerra. Y cuando Estados Unidos no podía ganar, decían: o negociamos un armisticio o vamos a usar armas nucleares contra China, escoja. Ya, entonces se hizo un arreglo
Y esa canción es de una película china que se hizo para dar fuerza moral a los soldados en Corea. Eso me lo enviaron de China también. ¿Escuchamos los dos? ¿No? Sí, sí, sí. Pues aprovechen, muchachos. ¿Cuándo más va a venir alguien para ofrecerles una canción revolucionaria, militante de Vietnam o de China? Ah, cierto, sí. Pero ustedes no están obligados a decir que les gusta. Ustedes pueden decir, esa es una pendejada, me gusta más Beyoncé. No hay ningún problema con esto. Porque ya somos tan viejos que la tolerancia nos entra por los años. Antes éramos muy vertical. No quiero decir como el camarada Stalin, pero ahora sí, después de tantas cosas que uno ve en la vida, uno entiende un poco más las cosas. Si no, luego saben también dónde apretar el botón. Y viene alguien de México y de otras partes de la patria grande y la máquina lo frena. Voy a tratar de recordar el contenido porque son más de 30 páginas. Y el contexto es que la Academia de Marxismo de China, que es parte de la Academia de Ciencias Sociales, me pidió que para una publicación en Londres escribiera un texto sobre el pasado, el presente y el futuro del socialismo. Y al inicio yo decía, pues no voy a hacer esto porque ¿quién lee esas revistas academias estúpidas que publica los caciques académicos? No vale la pena, porque si escribo algo para el internet, lo leen 10, 20, 30 mil pesos, pago 1000 pesos a Zuckerberg, a ese canalla, y el impacto es 1000 veces mayor que en esas revistas de élite. Y yo decía, bueno, eso es para jóvenes que requieren para su currículum un peer review de su texto y una publicación que tiene prestigio en el mundo académico. Esa es la función. Es, si ustedes quieren, es una plataforma de ascenso en el laberinto académico. Y ya lo decía, una vez en México, Nieto estaba, y después lo hicieron aquí. Hicimos un gran congreso con la World Association for Political Economy, WAPE, de la cual entonces yo era uno de los vicepresidentes. A lo mejor ya me han corrido porque ya no he ido, a lo mejor me han expulsado ya por no ir, pero en aquel entonces yo decía, no tiene sentido invertir tanto dinero y tiempo en esas revistas académicas. Pero obviamente era solo la mitad de la verdad, porque a mi edad, ya jubilado en la universidad, no me importa si tengo 3 publicaciones más o no, pero jovencitos como ustedes, para ustedes sí es absolutamente necesario, porque esos son los boletos de entrada a una vida mejor, ¿no? Y ya decía esto en la reunión el lunes, que ese criterio de medir la calidad de un científico social, sobre todo, ese criterio hoy día se usa cada vez menos. Porque ¿cómo mides tú una cualidad, como el nivel científico de un sociólogo, por ejemplo, economista, cómo lo mides de una forma objetiva? La mayoría de nuestros colegas no son objetivos, ni tienen la pretensión de ser objetivos. Como tienen el poder en la universidad, entonces la ética desaparece. Y si alguien no escribe dentro del sector ideológico que les interesa a ellos, entonces dice, no, eso no se puede publicar, eso no es bueno. Entonces, ahora el criterio es el dinero que tú traes. Yo les comenté de lo que yo pienso es el más importante marxista en el mundo hoy día. Es un científico de la computación, un matemático, un economista,
que trabajaba hasta marzo en la Universidad de Glasgow. Entonces, lo que quieren es cuánto dinero conseguiste de la Unión Europea, de empresas. Y eso es lo que realmente expresa tu valor. Esto es pobre Carlitos Marx al estar súper encabronado en la tumba. Porque esto ya es el sometimiento, la subordinación directa al criterio del valor de cambio. Si tú eres un buen científico o no, no importa. Tú en el fondo te conviertes en un vendedor ambulante que vende su conocimiento y el brand name de la universidad para conseguir dinero. Y si tú no logras esto, entonces tú no tienes importancia para la institución. Entonces estamos en una profunda transición de la vieja universidad napoleónica o la Universidad de Humboldt, que tenían todavía ideas de romanticismo europeo, sobre todo alemán, de Beethoven, por ejemplo, de Goethe. Y el romanticismo significaba en el siglo XVIII en Alemania justo no ser utilitarista, sino luchar por ideas. Tener una idea y luchar por ella, aunque no te da dinero. Esa es la esencia del romanticismo alemán, básicamente. Pero hoy día, obviamente, esto es un atentado contra la máquina de hacer ganancia que se sigue llamando universidad. Entonces, ustedes viven en una transición quizás mucho más profunda de lo que se han dado cuenta. La conversión del mundo en un mundo cibernético, donde tú tienes tres estratos en tu identidad. El cerebro animal primitivo, que heredamos de los animales. El cerebro inteligente, la capacidad racional. Y lo que Elon Musk llamaba el self, el digital self. Muy difícil traducir self, pero ¿cómo lo traducen? Self, ¿entender? No, ser propio. Self, ¿cómo? Ser propio interior. Ya, entonces sí, gracias. O propio o auto, el autointerés. Ya. ¿Cómo te llamas tú? Graciela. Shakira. Graciela. Graciela. Gracias. Entonces, bueno, si fueras Shakira tendríamos mucho dinero. Bueno, entonces, ese tercer estrato de tu personalidad que nos convierte ya un poco en un cyborg, en un androide. Y Musk dice, no se sorprendan con esto. Nuestra dependencia o la conectividad entre la inteligencia biológica y la inteligencia de máquina, computadora, ya es tan estrecho que en el fondo ya somos organismos biológicos con una conexión directa a la inteligencia electrónica, que nos va a ganar a la biológica, dice. Entonces, están en esa profunda transición. Y la pregunta es, ¿qué se va a hacer con la gente que no puede aportar a esto? Si tú naciste con la capacidad de escribir para Shakespeare, o como Shakespeare, a lo mejor tú ya no eres interesante, porque tú no sabes escribir programas de cómputo, que es la fuerza digital que necesitas hoy día, ¿no? Y no hay ningún proyecto de organizar qué se hace con esa gente que se queda fuera del proceso productivo. Y que la derecha, no, eso es peor todavía, es escandalizante. Los empresarios grandes, como ya lo cité en la ponencia, como Musk, o como Stephen, o científicos como Stephen Hawking, dicen, los gobiernos mundiales tienen que ocuparse de esto y poner dinero para que la gente no quede en la calle, porque sería el colapso de nuestras sociedades
si no se planea qué hacer con esa gente que ya no es necesaria. Pero ¿dónde está la izquierda? O sea, ¿qué lees tú de la izquierda? Un partido del trabajo, todo es un poco superficial, pero no hay realmente una propuesta muy convincente con la cual tú puedes ir con la gente trabajadora y decir, mira, el único futuro que tú puedes tener es con esas corrientes que representamos. Entonces, ahí el problema es que no tenemos izquierda en el sentido que se usaba el concepto, aún en la Revolución Francesa, pero sobre todo después, la izquierda como una alternativa sistémica transcapitalista. No tenemos esto. Y por lo tanto, no podemos tener masas. Si tú no tienes un discurso, ¿cómo vas a tener masas que te sigan? Todos esos canallas religiosos que veo todas las noches en la televisión de ustedes, terrible, una experiencia terrible, todos esos mentirosos y oportunistas y arrastrados, que logra que la gente se arrastra entre ellos, ante ellos, diciendo idioteces, los tipos, las mujeres un poco también. Entonces, estos tienen un discurso y tienen llenas las salas. Claro, cuando tú mientes, es más fácil, como nos mostró Donald Trump. ¿No? Cuando los hechos no importan, o tú inventas un mundo de hechos alternativos, entonces es más fácil construir un hábitat conceptual en el cual la gente se siente seguro y protegida, cuando es todo lo contrario de lo que piensa. Entonces la izquierda no tiene una narrativa. Y aquí hay una cosa interesante. Parece no interesar a esa gente pobre, básicamente, que va a esos eventos. Esos eventos están muy bien organizados. Siempre tiene gente de la organización adentro que empieza a llorar y gritar al Señor y a la Virgen, etc. Y contagia a los demás. Todo eso es organizado. Todo es psicología aplicada para enriquecerse con el dinero, ¿verdad? Desde los pobres. Entonces tienen esa narrativa mentirosa. ¿Y cuál es la narrativa de la izquierda? No tenemos. Tenemos una narrativa socialdemócrata, keynesiana. Pero con lo que ha pasado en América Latina, sobre todo en Venezuela, que ha hecho un daño tremendo a la idea de un proyecto desarrollista, democrático, progresista, tipo Perón en Argentina en su momento, a Vargas en Brasil. No era tan democrático, pero era desarrollista, era corporativo. O Lázaro Cárdenas en México. Pero hoy día tú no tienes una verdadera alternativa en la cual la gente pueda crear. Y por lo tanto, tú andas solo en el mundo. Esto a su vez tiene que ver que no hay claridad sobre lo que es el socialismo. Porque el sistema hace una política sistemática para impedir que tú entiendas la realidad del socialismo. Y allá tienen sus ejércitos ideológicos, como esos empresarios pseudo religiosos. Qué lástima que no está Jesús, ¿no? Debería regresar y fusilarlos a todos, ¿no? Pero no está, porque ya lo mataron a tiempo. Entonces, pero el negocio sigue, y mejor que nunca. Entonces, manipulan a ese sector de la población sin educación, sin formación de pensamiento racional. A los jóvenes los manipulan con el smartphone, que es una verdadera drogadicción. Yo digo, el smartphone es extraordinariamente importante. No puede haber socialismo en el siglo XXI sin el ciberespacio, es posible. Pero los jóvenes realmente están pegados cientos de veces al día en eso. Y es el mismo mecanismo de enajenación que usan esos curas. Y agrega eso los políticos burgueses, etcétera, etcétera. Entonces, no le llega la luz a la gente. No le llega la luz. Porque los que tendrían que ser portadores de la luz, no lo son.
los científicos, los partidos progresistas. Un escándalo que en Brasil, que tantos años soñaba con ser parte del primer mundo, las mujeres no tienen derecho al aborto. Eso es que parece Afganistán esto. Y parece que es ningún escándalo. Porque no se escucha que hay una resistencia en las universidades. Seguramente hay mujeres y hay jóvenes, pero no es masivo. Entonces, como decía, eso tiene que ver que no se sabe bien qué es el socialismo. Y allá, obviamente, las mentiras de la socialdemocracia, el socialismo democrático, etc. Entonces, relativamente fácil de entender qué es el socialismo, y lástima no traigo eso. Si tú entiendes el socialismo como un sistema vivo, y un sistema vivo, y mañana vamos a ver eso, materia biótica y materia prebiótica, y etc. Porque tiene que ver con el tipo de materia y de organización lo que puede hacer. Es decir, las cualidades emergentes de la materia depende si es física, si es química, si es biológica, etc. Bueno, entonces, lo que sucede es que no se puede explicar bien qué es el socialismo. Podríamos hacer la prueba en las aulas. Y es fácil, porque como una persona tiene 3-4 etapas en la vida, también el socialismo lo ha tenido, son 4 etapas básicamente. La primera es el llamado socialismo utópico, que venía de los países industrializados, entonces Francia, Alemania, Gran Bretaña, ¿no? Y como estaba determinado por las condiciones nacionales, era muy creativo. Tenía ilusiones, por supuesto, como siempre se tiene al inicio de un largo camino, pero aportaba muchas ideas que hasta el día de hoy todavía son vigentes en muchos aspectos. Con esa fase no lleva a la revolución, aparece Marx y Engels y hacen el socialismo científico y dijeron, es necesario soñar con el cambio, pero no es suficiente. Una vez se entrevistó a un oficial de la policía prusiana y se le preguntó sobre un tal Karl Marx. ¿Y qué pensaba ese policía de Karl Marx en su momento? Y el oficial decía, Karl Marx es muy peligroso porque es un soñador que piensa y es un pensador que sueña. Cuando tú combinas la realidad virtual del sueño posible con la capacidad de pensamiento racional científico, esto es una bomba inteligente contra el sistema. Cuando combinas las dos cosas. Y por eso, esos religiosos separan las cosas. En sus iglesias, puras idioteces. Nada de sentido común, de mundo objetivo, para sostenerlos allá encerrados en ese gueto de la imaginación, de la distopía. Y en las universidades va a ser muy difícil que encuentres un profesor que sepa de epistemología científica. Tú vas a encontrar profesores que saben hacer correlaciones estadísticas, por supuesto, pero un análisis epistemológico adecuado, metodológico, requiere más que esto, y no se enseña. A mí me pasó lo mismo en la universidad. Yo estudié en Frankfurt, centro de movimiento estudiantil, pero los profesores cuando enseñaban metodología enseñaban métodos de estadística, pero nunca lograron lo que decía Nieto hace rato, vincular la realidad política con los sueños educativos de los chavos de Córdoba y las posibilidades actuales del ciberespacio. Y cuando tú no logras esa conectividad, entonces eres un fósil, porque piensas en términos del pasado, el pasado no va a ganar el presente. O cuando no sabes hacer la conexión, no tienes
un proyecto histórico nacional capaz de cambiar la realidad. Entonces, cuando Carlitos Marx y Engels diseñan el socialismo científico, llegan a la conclusión que los movimientos de las clases sociales es lo que son los movimientos de las moléculas en la química, el elemento dinámico de la evolución, o del movimiento, si quieres, que son lo que son los átomos en la física, que es lo que se DNA en sistemas biológicos junto con el entorno. Entonces, cuando tú no logras vincular esos elementos de esa realidad compleja, tú no vas a tener la posibilidad de convencer a la gente. Sucede entonces, caen del cielo 3, 4, 5 genios. Marx, ¿por qué empieza Marx y Engels con la crítica a Hegel? Porque es una crítica al idealismo. Quizás una crítica política en Brasil radical tiene que empezar con la religión, que es el opio del pueblo, pero masivo. Masivo. Nadie se atreve a criticar eso, parece. Entonces, Marx y Engels analizan esto, hacen el modelo y dicen, tal como las moléculas mueven la química, las clases sociales, en la lucha por el plus producto, mueven la historia social. Porque la sociedad es como un grupo de perros o leones, y tú tienes 20 perros, y tú tienes un hueso grande, y se matan los 20, y el más poderoso se queda con el hueso, y los pequeños no lo van a tener. Eso es la lucha de clases. El plus producto, bajo la guerra de los caninos capitalistas, para apropiar la mayor parte para sí, y no, ni hablar de los trabajadores, por supuesto. Bueno, entonces, Marx y Engels hacen el paradigma científico, y aparece, gracias a Dios que no existe, aparece Lenin. Y Lenin dice, ahora hay que practicarlo, porque la verdad de una hipótesis o de un paradigma científico se demuestra en la praxis. O como decía Mao, mi amigo campesino, si tú quieres saber el sabor de la manzana, tú tienes que morderla. No hay otra forma. Es decir, la verdad está en la praxis y en la realidad. Lenin lo hace. Y Lenin empieza con el comunismo de guerra, 1917-21, que es represión. Que manda el ejército rojo al campo para quitar a los campesinos las cosechas, etc. Porque los campesinos quieren más dinero. Y Lenin dice, no hay. Entonces los campesinos dicen, bueno, entonces que se mueran de hambre los de la ciudad. Si no pueden pagar, no van a comer. Ya, entonces Lenin ve que esa política de adquisición por la fuerza va a matar a la revolución. Porque la absoluta mayoría de la población eran los campesinos. Cuando tú te enfrentas a la clase demográficamente más poderosa, es lógico que te sacan del poder, a como de lugar. Eso es una sabiduría que el estúpido de Maduro y su grupo no ha entendido. Otro día escribí un artículo sobre esto, y ya lo mencioné el lunes, yo dije, unanismo político en Venezuela. Y me refería a que en lugar de resolver los problemas prácticos de la gente, está haciendo una asamblea constituyente de que no tiene pies ni cabezas, y que no le interesa a nadie, salvo a aquellos que le aplauden siempre cuando dicen una tontería. Entonces, yo le cité a Xi Jinping, porque Xi Jinping cita a un historiador de hace 2000 años,
de la dinastía Han del Oeste. Y dice, el poder radica en el corazón del pueblo. Y cuando se aleja del corazón del pueblo, se pierde el poder. Bueno, traduce esto a la situación en Venezuela. Más del 80% quiere que Maduro renuncie. Entonces, las masas no están con él. ¿Cómo gobiernas tú? Tú puedes gobernar con las masas. Tú puedes gobernar con las armas. Tú puedes gobernar con el capital, con el mercado. Pero el mercado está destruido. Las masas están con la derecha. Y solo las armas lo sostienen. ¿Cómo vas a sostener, cómo vas a sustituir el pueblo con las bayonetas de los militares? Imposible. Y Xi Jinping escribe sobre eso en 2013. Y dice, el partido, y no importa que sea capitalista o comunista o lo que sea, que no entiende que tiene que estar con el pueblo, no puede tener futuro. Y esto es así, dice, esto es así en China, en Europa, en el pasado, hoy y en el futuro. Esto es una ley férrea de la sociedad. Yo cité todo esto. Y cuando tú lees esto, entonces tú ves, que toda la visita que hizo Hugo Chávez a la escuela de formación central del partido en Beijing no sirvió para nada. Él estaba con Maduro, él estaba con Hugo y él estaba con Ramírez, el del petróleo. Y no han aprendido nada. Allá, por supuesto, tengo que expresar mi gran decepción con los camaradas revolucionarios en su momento en Venezuela, como el teniente coronel Wilmar Castro, un hombre valiente que arriesgó la vida, estuvo en la cárcel durante el levantamiento y ahora está callado ante esa destrucción que va a terminar en la ocupación total del poder por el imperialismo y por la derecha y muchos otros. Entonces Lenin hace la política y en 21 dice, si seguimos un año más con el comunismo de guerra, nos va a tragar la tierra. Porque los campesinos con los cadetes, con los sociales revolucionarios, van a hacer la revolución. Y no hay forma de defendernos porque es la absoluta mayoría. Eso es un raciocinio de sentido común. Pero en el Palacio de Miraflores no entra ese raciocinio. Creen sus propios cuentos. Creen que ese mundo ficticio que están pintando al mundo externo es real. Y no lo es. Es que cuando el que fuma marihuana piensa que los colores, las figuras que ve son reales, no entiende que son producto subjetivo de su software. Y no es una realidad de hardware fuera de él. Es decir, los límites entre el sujeto y el objeto empiezan a desaparecer. Y cuando tú no tienes claro qué es lo subjetivo y qué es lo objetivo, tú no tienes posibilidad de ganar. Eso es imposible. Entonces, Lenin dice, bueno, ok, no funciona, vamos a poner la nueva política económica que se inventaron los ingleses. ¿Qué es? Tú usas la flota, el ejército, y matas cientos de millones en la India. ¿Y por qué los matas? Para que están obligados a comprar tus tejidos de Liverpool y no su propia producción. Y la comida, etc. Una matanza gigantesca. Y Cromwell, la cabeza de la revolución industrial, dice, esa es la solución. Nosotros descubrimos, primero, las fuerzas productivas del futuro. Pero ahora hay que saber cómo convertir esto en oro. Y la manera de convertir esto en oro es con la fuerza.
y la mentira. Y les funciona. Y los alemanes que están al lado dicen, esos ingleses están avanzando cada vez más, ya tienen una flota, no podemos competir. Y nosotros seguimos vendiendo papas. Vamos a terminar en el tercer mundo, si hubiera existido el término. Imitan el modelo. Y ese modelo es el que ustedes conocen como los tigres asiáticos. Hay un segundo modelo. Stalin, cuando llega al poder con métodos no muy finos, no de Buckingham Palace, no de la Queen, Stalin entonces no opta por la nueva política económica, que es la política de Singapur. Y el de Singapur, el premier, lo vio en México, en la frontera con los gringos, las maquiladoras. Y el alcalde de Shanghái lo ve en México también y dice, es lo que necesitamos. Y esto se llama zonas libres de comercio y de producción. Entonces, encuentran el modelo para avanzar. Y Stalin dice no. Porque ese modelo genera una estructura de clase que me va a enterrar. Porque si tenemos crecimiento económico, tenemos empresarios. Y empresarios no son socialistas. Porque, como dice Gramsci, el capitalista no tiene patria, tiene bolsillos. Y eso igual Xi Jinping podría decirlo, pero no lo puede decir porque el discurso político de China no lo permite ahora. Entonces, cuando tú creces cada año 6% y 10%, ¿cómo se expresa esto en millones de empresarios en la pequeña industria, en la mediana al lado de la del Estado? ¿Cuántos capitalistas, especuladores, canallas de inmobiliarios generas que destruyen el campo y llevan sus miles de millones a la seguridad de Suiza y de Estados Unidos? ¿Alguien de ustedes ha oído el concepto EB-5? No. EB-5 es una visa especial de Washington. Es para atraer a gente con talento y formación. ¿Cómo consigues tú ese EB-5? Tú tienes que pagar al menos $500,000. Hace una inversión de $500,000, es decir, tú compras una casa o algo así, y los gringos te dan la visa. Pero no la visa de turista, sino de trabajar allá, de tener tus hijos en la escuela, etcétera, etcétera. The green card, prácticamente. Es decir, tú tienes una fuga sistemática de los capitalistas chinos hacia el exterior. Hay algunas excepciones grandes, pero en ese nivel inmobiliario, por ejemplo, son unos canallas terribles. El año pasado, los gringos dieron 10.000 visas. No lo dieron, lo vendieron. 80% de esas visas, EB-5, fueron para chinos. Es decir, tú tienes una fuga de capital sistemática de esa gente, porque saben, el último país donde va a caer lo que roban va a ser Estados Unidos. Entonces hay que ir allá. Entonces, Stalin entiende esto, porque era cabrón, pero no era pendejo. Y entonces él dice, si seguimos con la nueva política económica de Lenin, nos van a matar. La contrarrevolución burguesa va a volver. Y tenía razón, lo que no justifica las matanzas que hizo en el campo, obviamente, ¿no? Y entonces avanza el país, convierte en una superpotencia, sobrevive a la agresión de los nazis. Pero de golpe muere Stalin. ¿Y ahora qué? Y el partido no está preparado para ese momento. Como no está preparado el partido en China cuando muere Mao. O cuando no está preparado el Partido Comunista de Cuba. En Cuba hubo la feliz situación que Fidel
pudo vivir varios años más y por lo tanto hubo una transición paso a paso vía Raúl hacia otro modelo, porque si no, no sé qué hubiera pasado. ¿Verdad? Pires no está aquí, ¿verdad? No. Martínez Pires no está aquí. No. Puedes salvarte. Aunque estuviera. Bueno. Entonces, la transición. Entonces, desestalinizan a la muerte de Stalin. Y la gente que decía, Stalin es un dios. Stalin es el factor revolucionario de la revolución francesa, los jacobinos. Y Stalin ahora acaba con la potencial contrarrevolución. Esa es la idea. Gana la guerra, supuestamente. Supuestamente. Y de golpe aparece alguien, Khrushchev, y dice, no, Stalin no era un gran estratega, ni era un angelito, era un diablo. Y mató la legalidad socialista. Y tuvo los gulags, etcétera, etcétera. Pero tú no puedes quitar la base de un edificio sin que tengas preparado lo que vas a poner en ese lugar. Porque colapsa el edificio. El edificio no colapsa en ese momento. Pero desde 1953 hasta Gorbachev, 1990, más o menos, el Partido Comunista, la EPICUS, trata de renovar el sistema. Porque ya en los años 60, el partido sabía que se necesitaba legalidad, legitimidad, y renovar la fuerza productiva y tener más democracia. Pero la nomenclatura que dominaba el partido impedía que un reformador como Lenin, un revolucionario, llegara al poder. Escogieron siempre gente del aparato de seguridad, la KGB, por ejemplo, Andropov, Gorbachev, y fueron cínicos e inteligentes, porque escogieron gente con décadas de experiencia, pero enfermos. Entonces, aguantaban los líderes un año, dos años y se morían. Y mientras tenían allá el proyecto de reforma del socialismo, la nomenclatura seguía gobernando de facto. Y moría uno y pusieron el otro. Y así, entonces llega Gorbachev. Y Gorbachev dice, bueno, basta de simulación. Ahora vamos a reformar el socialismo, perestroika y glasnost. Reforma y transparencia democrática. Pero es tan idiota que el Partido Comunista ya no es lo que era con Lenin, que pierde totalmente el control porque quiere reformar todo. Y entonces un canalla como Yeltsin aprovecha junto con la derecha y le dan el golpe. Y eso era previsible. Porque en 1932, y casi uno se pone a llorar cuando lee esas cosas, había un revolucionario ruso, soviético, y decía, el modelo científico, la teoría científica de Lenin y de Marx ha dejado de existir en nuestro país. Lo que tenemos hoy día es un dogmatismo que se llama marxismo, y que no tiene nada que ver con ciencia. Si en el año 1932 ya estaba claro que la fuente de renovación del partido y por lo tanto del país, porque el partido obviamente era la correa de transmisión de cambio, ¿cómo iba a ser la situación en 1990, 60 años después? Ni esa incapacidad de reformar el partido monopólico y el país llevó al colapso de la Unión Soviética. Entonces, se perdió la gran oportunidad de evolucionar esto hacia una fase superior del socialismo. Lenin había hecho el socialismo del siglo XX.
Yo recuerdo las discusiones que tuve con mis amigos en Cuba, pero gente de poder, asistentes de Raúl, etc. No periodistas. Y entonces me decían, Heinz, ¿por qué hablas tú del socialismo del siglo XXI? ¿Por qué no hablas del socialismo a secas? Digo, porque no existe un socialismo a secas. No estamos en tiempos de Saint-Simon, en el utópico. No estamos en la época de Marx cuando empieza a haber el primer ferrocarril en Liverpool. Estamos en el internet, en el ciberespacio. Y por lo tanto hay que dejar claro a la gente que el socialismo que queremos no es el socialismo del siglo XX y no es el socialismo de Stalin y la dictadura del proletario en ese sentido vulgar. Marx entendía que eso era la democracia. Y eso hay que decir a la gente, que el socialismo del siglo XXI es cualitativamente diferente al socialismo del siglo XX. Porque si no, no vamos a volver a ganar a la gente. Porque la gente está decepcionada. A veces, pocas veces, un alto funcionario cubano te dice así, en la cercanía, que la juventud ya no está con eso. Que la inteligencia científica, gran parte, ya no está convencida. Que mucha gente dice, hay que tener fe. ¿Qué significa eso? Hay que tener familia en el exterior para recibir dólares, etc. Pero en lugar de encarar la situación racionalmente y honestamente para tratar de cambiarlo, están mintiendo que todo más o menos marcha bien. O ese acto vil de Pires, que decía, bueno, Dietrich, tú no puedes criticar a Venezuela o Cuba, porque aquí hay representantes de Venezuela y Cuba. Bueno, entonces con esa lógica yo no puedo criticar a Temer porque había más brasileños que cubanos y venezolanos o quien sepa. Entonces no puedes criticar a nadie. Y esto es lo que dijo en 32 ese compañero soviético. El marxismo-leninismo ha dejado de ser ciencia en la URSS. Es un dogmatismo para dominar. Y mientras esto no se rompe, no vas a avanzar. Voy a cerrar para que discutamos. El socialismo del siglo XX se logró establecer con gigantescos sacrificios en Cuba, en Vietnam. En Corea no quiero decir, porque ese hijo de la chingada, ese Kim Jong-un, ese fat crazy kid, no llegó allá por un partido, llegó allá porque era el hijo del jefe. Ese es el socialismo dinástico feudal. ¿Qué viene el feudalismo? ¿Qué tiene que ver con democracia y el siglo XXI? Eso no quiero mencionar a ese, pero Vietnam, Laos, China obviamente, y Cuba, son países socialistas. Y yo siempre lo digo abiertamente, pero hay que precisarlo. Es el socialismo del siglo XX. Es del siglo pasado y no tiene futuro. No tiene futuro ese modelo. Y por lo tanto hay que decir, queremos el cibersocialismo, el socialismo digital solidario, el socialismo del siglo XXI. Pero si tú dices a secas, yo quiero el socialismo, enseguida te hablan de Stalin o de la matanza en Camboya, etc. Entonces tú tienes que ser específico, pero los amigos cubanos no entienden la necesidad de hacer esto, porque si no te liquidan propagandísticamente enseguida. Entonces en Rusia, la Unión Soviética, con tanto sacrificio, 30 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, todo se destruye. Y quiera China, porque Cuba es demasiado pequeño para cambiar el rumbo de la humanidad. Tú necesitas para cambiar el mundo una dimensión mínima de masa, en el sentido físico,
y de aceleración. Ustedes saben que en la física fuerza es masa por aceleración. Si tú tienes entonces, como en China, 1.4 mil millones, y la aceleración viene de la fuerza económica que tienes, y la fuerza militar, nadie te puede parar. Trump no puede hacer nada, pero si es un pequeño país como Cuba o Venezuela, hacen lo que quieran. Entonces, ¿quién puede cambiar el sistema mundial? ¿Quién puede ser el sujeto libertador socialista del siglo XXI? Yo sé, solo veo a China. Pero quiero especificar esto para que no haya malos entendidos. Ya decía que, según mi opinión, no hay izquierda en el mundo. El debate está dominado por curas, algunos honorables, otros corruptos, por socialdemócratas, profesores básicamente, liberales, etcétera, etcétera. Entonces, de la sociedad civil, no veo dónde van a hacer algo. Entonces, si no son la sociedad civil que puede generar lo que Marx y Engels hicieron, ¿quién puede hacerlo? Bueno, quizás el único Estado que tiene la autonomía estratégica para hacerlo, que es China. ¿Por qué Hugo Chávez nunca hizo el socialismo en el siglo XXI en Venezuela? Yo me he preguntado tantas veces esto. Hoy estoy convencido que él sabía que los gringos lo iban a destruir si trataba de hacer esto. Y que entonces decía, no lo puede hacer. ¿Y por qué no lo podía hacer? ¿Por qué no tenemos armas nucleares? Porque gracias a ese fenomenal tratado de Tlatelolco que hicieron México, América Latina no tiene armas nucleares. Y como decía ese corrupto presidente francés, François Mitterrand, un país que hoy día no tiene armas nucleares no puede jugar ningún papel en la política mundial. ¿Y tiene la razón? Entonces no tenemos armas nucleares, no tenemos economía, no tenemos nada. Entonces, yo pensaba China podría ser la salvación. Pero después digo, lo último que se pierde es la esperanza. Empecé a trabajar con el ala izquierda del Partido Comunista. Porque el control esencialmente lo tienen los tecnócratas y los pro-occidentales, como en la Unión Soviética en los últimos años. Nosotros trabajamos con ex líderes de llamaban los grupos jóvenes, Bandera Roja y Valencia Noré, los que hicieron la Revolución Cultural. Brigadas Rojas, no, eso es Italia, bueno, no importa. Cuando Mao se desespera con la burocracia, lanza la juventud, porque como decía el lunes, cuando tú dominas un país y has hecho la revolución, y la revolución tú ves empieza a joderse, entonces dices, yo tengo que salvar ese proceso. ¿Cómo? ¿Con la Fuerza Armada? No. La Fuerza Armada sirve para matar, pero no sirve para construir. ¿Con quién? Con la burocracia. La burocracia es absolutamente utilitarista, egoísta, y la patria no existe para ellos. Roban y destruyen el país, no pueden ser. ¿Qué me queda? El mercado. Tengo que introducir fuerzas productivas capitalistas. Y entonces se acaba el socialismo. La conclusión de Stalin. ¿Qué te queda entonces? O te pegas un tiro, porque no hay salida. O tú buscas a la juventud. Porque nuestra idea de la juventud es que es a priori revolucionaria, porque la juventud tiende a romper tabús y convenciones. Y Mao hizo eso con la Revolución Cultural, y fue un desastre, obviamente. Y como decía Deng Xiaoping, cuando querían liquidar a Mao, cuando Deng Xiaoping llega al poder, después de la muerte de la Banda de los Cuatro,
Entonces quieren acabar de una vez con el socialismo y con Mao. Sectores dentro del partido. Y Deng Xiaoping dice no. Mao tuvo un 70% de aciertos en su política. Y en un 30% se equivocó. Y esto no es una mala balanza. Y por lo tanto nadie va a tratar de destruir a Mao, fundador de la patria. En Cuba, Fidel hace lo mismo. Cuando cuando se destapa esa corrupción en las gasolineras, entonces se ve que la gasolina se vende debajo del agua a los amigos y los jóvenes, la gente que trabaja ya se mete dinero en el bolsillo. Entonces la pregunta es, ¿cómo sustituyes un sujeto corrupto con otro sujeto por el bien de la causa y del Estado? Y Fidel dice la juventud. Entonces saca a los jóvenes marginales de los barrios de Centro Habana y los pone allá, en la gasolinera, para vender. Y al jefe de la juventud comunista, Otto Mayer, lo llama a Fidel y le dice, mira Otto, en los hospitales también hay mucha corrupción y la gente no trabaja y necesitamos energía. Y la juventud debe arreglar esto. Y tú como jefe de la juventud comunista vas a estar a cargo de ese proyecto. Yo te doy el dinero y todo esto. Obviamente Otto Mayer no tenía la más mínima idea de logística y esas cosas. Y después de 2 años todo estaba jodido. Porque empezaron a romper el muro aquí y al otro lado estaba el aparato de radiografía. Y empezaron a hacer todo al mismo tiempo. El gran salto adelante de Mao. Y se fue al carajo todo. ¿No? Entonces, esto no funciona. Entonces Deng Xiaoping dice, vamos a usar el mercado. Como Carlos Salinas de Gortari, en México. Quieres destruir la herencia económica política de la revolución. Y en el campo, usas el capital. Y funciona, porque puedes ir gradualmente, etcétera, etcétera, usas la policía. Entonces en China, ese es el camino. Y mi idea de que el ala izquierda del Partido Comunista, si se le presentaba el socialismo del siglo XXI en lugar del socialismo del siglo XX, se podía ganar. Pero un partido de ese tipo, el control es estrecho y vertical. Entonces, no había libertades para los compañeros para hacer algo de este tipo. Y no se cambió nada. Y hoy día, todo el discurso económico, Nilo le daría el ataque ver esto. Son los profesores de Harvard y del MIT, etc. Todo el discurso occidental. Entonces, la clase media, ya para terminar. El otro día, Bloomberg News, que es muy buena en economía, escribe que el Chinese Dream, el sueño chino, ya se está realizando para la clase media china, lo dijeron cínicamente. Y dijeron, bueno, el Partido Comunista ahora tiene como 89 millones de miembros, pero inscritos en la bolsa de valores de Shanghai, ya hay como 110, y crecen cada vez más. Y cada vez que hay un problema económico, el partido no mira a sus miembros, mira a la bolsa, porque tiene miedo cuando la gente que ha invertido todos sus ahorros para la vejez, que la gente va a la calle a protestar. Y eso le da miedo al partido. Pero es la consecuencia de introducir la bolsa de valores como un elemento de financiamiento. Tú generas una fuerza social, nuevamente una clase social de rentistas que se va a volcar contra ti si tú no haces lo que quieres. Entonces voy a terminar con esto, ya es más de lo que quería decir, y quizás podemos profundizar en este debate. La alternativa, y eso sí no es importante para que no nos quedamos deprimidos, cada formación socioeconómica
tiene su superestructura y tiene su base económica. Cuando tienes agricultura, cuando tienes industria. Y Karl Marx escribe en la época industrial. Es decir, todo el modelo científico está basado en fuerzas mecánicas, en la física de Newton, de acción, reacción, etc. Pero no está basado en la electrónica avanzada y la inteligencia artificial. Y esto entonces, más allá de la pérdida de la conciencia histórica del socialismo, esto es el principal bloqueo que tenemos. Mientras nosotros no podemos decir cómo vamos a hacer el nuevo socialismo con democracia participativa, con economía de equivalencia, etc. Y aprovechando el Internet, mientras no podemos decir esto, no tenemos discurso. Estamos con las manos vacías. Y podemos esperar como Godot, del famoso dramaturgo francés, hasta la eternidad, porque al que espera no va a llegar. Bueno, muchas gracias. A jogada fica aberta, né? Eu queria mais começar com uma questão. Sim. Quando começou a perestroika e a glasnost, Ernesto Mandel começou a perestroika e a glasnost, Ernesto Mandel publicou um livro sobre isso. Mandel estava muito esperançoso com a perestroika e com a glasnost. E um dos argumentos centrais do livro era precisamente o seguinte: a base ciber aberta, as possibilidades abertas por essa base cibernética, chamamos assim. Ele dizia o seguinte: isso vai ser importante para a renovação, para a elevação da produtividade, do trabalho, na economia, etc. Mas isso vai requerer naturalmente a democratização da política na União Soviética. Porque é impossível guardar segredos sobre as coisas, básico agora, se sabe tudo na mesma hora. Não é? Então, bom, ocorreu exatamente o oposto, porque a Rússia, a União Soviética se desintegrou e deu um bandaço para o lado do capitalismo. Mas era a mesma coisa, era quase como se ele estivesse dizendo, nos termos da tua exposição, o socialismo do século XX acabou e precisa nascer o socialismo do século XXI, que tem uma base científico-técnica qualitativamente superior. Sim. Esse era o centro do argumento do Mandel, e mais o fato de que o Mandel dizia, bom, na linha trotskista geral, é preciso ter uma revolução política. Fazer a revolução política. Bueno, aqui, colocado assim, e parte da tua exposição na jornada apareceu também da mesma forma, teria que trabalhar dialeticamente melhor, com mais precisão, a base científico-técnica produzida pelo capitalismo e as possibilidades do socialismo. Porque na tua exposição, eu falei com algumas pessoas que assistiram a tua exposição e disseram, bem, o Heinz está louco. Está louco no seguinte sentido. Ele está pensando que é uma coisa da ciência e a luta de classes, o conflito político desaparece. Desaparece? Sim. De tua exposição, como que sonou como isso. Então, esse é um problema antigo, mas que agora ele é mais evidente porque a base tecnológica aparece em tudo, né? A tua exposição tinha gente ouvindo online. Um cara na China podia estar te escutando. E pode pegar teu vídeo e mandar. Então, nesse contexto, as formas de controle político inerentes ao socialismo do século XXI é impossível.
Esse é um aspecto. O outro aspecto, tem um autor brasileiro muito importante que nós publicamos a obra dele agora, que é Alberto Guerreiro Ramos. Ele tem um livro que chama Mito e Verdade da Revolução Brasileira. Nesse livro ele faz uma crítica ao que se tornou em 1962. Ele diz, olha, o marxismo-leninismo é uma ideologia sem nenhum sentido, nós temos que pensar aqui. E ele teoriza sobre a organização é muito importante para a revolução. Sem as organizações não é possível fazer nada. Mas ele chama que existe um homem parentético. Este homem parentético, ele é um homem da organização, mas ele é um homem essencialmente rebelde com tudo que está colocado. E aí que vem o drama, né? Porque como ser um homem da organização, é quase como ele se dissesse, o homem parentético é o homem dialético, que está no partido e está vendo as coisas acontecer em outra direção. Eu lembrei de um conto de César Vallejo. O César Vallejo, o peruano, diz, como ele fazia críticas ao socialismo, os marxistas-leninistas, então, pegavam duro contra ele. E ele dizia, quando estou com a caneta de escritor, sou totalmente livre. Amanhã, às 16h, estarei na marcha do partido. Que é, dialeticamente é, sou um rebelde, mas amanhã vou estar no combate. Então, eu te diria, esse é um problema eterno do socialismo, de toda forma de transformação. Não seria propriamente dessa base tecnológica. Só que com essa base tecnológica agora, a gente pode saber tudo mais rapidamente. Se não tivesse uma gravação, the record, o Temer não teria caído. Se não tivesse a gravação, Michel Temer não teria caído. É um recurso tecnológico. Se não tivesse o DNA, não poderíamos ter identificado crimes anteriores. Essa base tecnológica evidencia. Mas é um problema antigo, é um problema que o Lenin viveu como um homem de organização e um homem que era vanguarda. A vanguarda rompe com a organização também, não é? É um problema... Mas isso, por fim, Raiz, é que isso requer um militante, e aí que vem a questão, um militante que seja um homem parentético e seja na tua linguagem, ele teria que ser quase um cientista. Um militante teria que ser um cientista. Quer dizer, um homem dotado de poder intelectual e de fé. Porque também sem a fé não se faz porra nenhuma. Uma fé que não é essa fé religiosa, mas é uma fé, vamos fazer. A fé do Che, um homem novo, quase não tinha base real para fazer, mas vamos fazer. Então eu queria te escutar sobre isso. Sim. Amanhã, o diálogo, eu lhe pus um título... que é expropie a Igreja Católica. A Igreja Católica, em el siglo XII, XIII, Urbano, como se chamava esse tipo, esse Papa, dizia que extra ecclesiam, nulla salus. Sim. Extra, se entende, fuera. Fora da Igreja não tem salvação. Exato. La iglesia en Grecia antigua no era la iglesia. La iglesia no era la iglesia, sino era la reunión de la comunidad. O sea, era un sujeto secular de los ciudadanos para tomar decisiones. Bueno, después la iglesia por su poder se apropia de esto. Y entonces se dogmatiza con los papas y dice, fuera de la iglesia... no hay salvación. Entonces, yo lo cambié. Entonces yo decía, extra scientiam nulla salus. Fuera de la ciencia no hay salvación. Pero eso hay que interpretarlo de una manera creativa y dialéctica,
Porque y lo vamos a ver mañana, porque cualquier sistema simbólico o juego simbólico, como decía Wittgenstein, sea ciencia, sea religión, sea sentido común, sea magia, tú puedes abusar de él, dogmatizarlo y destruir todo con eso. Un científico positivista puede ser muy peligroso, porque tiene su agenda política y tiene, por supuesto, la capacidad de la razón instrumental. Entonces, lo que necesitamos es la ciencia crítica popular, ¿no? Pero no en el sentido que el pueblo puede tener una ciencia propia. Me dio mucha tristeza, Nildo, tengo que confesarte, cuando hablo Macas. Yo conozco muy bien el movimiento indígena en Ecuador, la CONAI, Pachacutic, etc. Y yo veo que en todas partes se cuecen habas. Y allá la lucha por el poder entre los indígenas es igual que entre los burgueses, mestizos, etc. Esa es mi experiencia, ¿no? Pero lo que siempre me da mucha tristeza cuando el compañero busca un nuevo camino de liberación y lo han programado de tal forma que no entiende la diferencia entre la metafísica y la física o la ciencia. La ciencia es un software cualitativamente diferente a la metafísica, como la filosofía, la religión, etc., el folclore. Cada uno de esos, lo vemos mañana, juega un papel en la vida del ser humano. No somos cientificistas que queremos sustituir todo por la ciencia. Eso es tan inhumano como sustituir todo por la religión, ¿no? Entonces, pero sin ciencia, tú eres un buey o una vaca, tú eres un animal. Porque la única forma de entender el mundo objetivamente es con la ciencia. ¿Por qué? Muy sencillo de entender. Las causas de los fenómenos muchas veces no se ven. Miren ese ejemplo. Lo que vemos es que un objeto desciende hacia el centro de la Tierra. Lo que no vemos es por qué desciende, ¿no? Vemos la reacción, pero no vemos la causa. Y solo la ciencia nos puede dar ese nexo, causa-efecto. Y ese nexo nos permite controlar el fenómeno. Una infección bacteriana. Cuando tú sabes qué bacteria es, tú usas el antibiótico adecuado, etc. Y por eso, y lo discutí mucho con los compañeros en la montaña, en Ecuador, que pensaban en la medicina tradicional. Y yo le dije, mira, compañero, contéstame una pregunta. Cuando tú tienes una infección de nervio y te tienen que hacer una endodoncia, tú pides que te dan una taza de té antigua, o tú pides una inyección con un analgésico de la bioquímica más avanzada. Y allá se acabaron las mentiras, porque todos piden algo que funciona. Y lo que funciona, por supuesto, es algo cuya relación causa-efecto conocemos. Y la tragedia de Macas fue que 500 años los españoles y después los criollos han mantenido a la población indígena fuera de la educación. Las han tenido como animales en la foresta, sin educación. Ahora son más inteligentes y dicen, tenemos una universidad para indígenas. La universidad para indígenas no te sirve si tú no das los instrumentos para usarlo. Entonces, esta es la tarea de los científicos críticos, ayudar a la gente que no ha tenido el privilegio de estudiar y entender esto, para que asimilan ese patrimonio de la humanidad. Solo la ciencia ética te hace libre. José Martí ya lo decía.
questões. Uma questão. O senhor falou, está falando, né? Falou na palestra, está falando hoje, sobre o desenvolvimento da ciência. Né? E o que fica para mim é que a questão difícil, me parece, é justamente a relação entre a ciência e a organização social, as relações de trabalho. Não é? E o que ficou, salvo engano, né, o que ficou para mim é que, quer dizer, a ideia de socialismo deve ser uma ideia que se adapte, digamos, às transformações. Não é? Eu estava, por exemplo, lendo um livro do Attilio Boron, não tive a oportunidade de ler o seu livro, né, O Socialismo do Século XXI, mas estava lendo um texto do Attilio Boron, em que ele justamente toca nessa questão, não é? De que o socialismo precisa ser uma ideia que se adapte às transformações. A questão que fica para mim, sempre que eu leio, é que eu tenho uma impressão que os marxistas, em geral, eles temem, né, ou pelo menos ficam resistentes a propor coisas mais concretas, a tentar pelo menos pensar alternativas, né? Então, claro que não um modelo fechado, mas pelo menos um início para algo. O senhor escreveu um livro com Noam Chomsky, não é? E o próprio Chomsky, de vez em quando, cita muito os trabalhos do Michael Albert e do Robin Hanel. Né? A questão da Parecon, eu não sei, o senhor provavelmente já deve ter ouvido falar. Né? Eu queria saber qual a sua opinião sobre isso, e não especificamente só sobre a proposta desses autores, mas em geral, a tarefa, digamos, de propor uma alternativa concreta, um modelo inicial, pelo menos, que pudesse ser implementado inicialmente, sobretudo num país periférico como os países latino-americanos. A segunda questão é uma questão mais epistêmica, né? Eu venho do direito, tenho esse mal de origem. Do curso de direito, eu tenho esse mal de origem. Não de direito. Estás perdido. O meu não é salvação para ti. E... Não, Marx estudou direito, né? Na época dele, acho que só tinha direito, mas não tinha alternativa. Não, filho. Mas, enfim, então, o que eu tenho notado, e isso eu estou falando particularmente do departamento de direito, mas acho que isso é uma questão geral, não é? Nas discussões sobre filosofia política, não é? Eu noto que mesmo pessoas que estão mais ou menos dentro do campo crítico, né? Mesmo de alguma forma compactuando com o marxismo, eles têm um problema em relação a uma questão epistêmica. Né? Isso é geral. É a ideia da verdade. Né? Quer dizer, parte-se de uma caricatura de Marx, ao meu ver, de que existe no marxismo uma ontologia que interpreta o mundo e centraliza todas as interpretações do mundo a partir da luta de classes. E que isso levaria a tendências autoritárias, etc. Isso faz com que, ao mesmo tempo, muitos, tentando sair dessa interpretação, caia no outro lado, né? Que é uma, digamos, então, por exemplo, se fundam, né, se fundamentam em premissas epistêmicas, até mesmo na linha de autores como Edgar Morin e o pensamento sistêmico, etc., e leva, por outro lado, digamos assim, numa tendência pós-moderna, numa recusa de se falar sequer em qualquer tipo de verdade, de modo que, enfim, e aí se perde toda a potência política, digamos, todo o radicalismo político que está implicado no marxismo. Então, eu queria também ouvir uma palavra sua sobre essas duas questões, sobre essa questão. Eu quero, claro, a segunda pergunta. O que estou dizendo é que essa premissa epistêmica, a ideia de que não existe epistêmica, de que não existe uma verdade, eu enxergo que isso tem levado, por outro lado, que não existe uma verdade. Não existe uma verdade sobre o mundo. Sim, é suposto, não? De que não existe verdade. Sim, que não é mínimo, etc. Que não existe uma verdade absoluta.
que não podemos interpretar o mundo apenas a partir da luta de classes, que isso é uma premissa. Certo? E isso leva a uma, digamos, um arrefecimento, uma atenuação do radicalismo político, mesmo em pessoas que estão dentro de um campo crítico. Então eu queria ouvir como é que a gente resolve isso, como conciliar, digamos, marxismo e essas novas tendências epistêmicas. O que o senhor tem a dizer sobre essa questão? Esse problema só se resolve com um balaço. El otro día yo digo a mi asistente, se llama Iván, pero no es ruso, es mexicano. Yo digo, Iván, donde vemos las formas de organización de la universidad, meritocracia, democracia, etc., ponle balazos a cada categoría. Ustedes saben que en diseño gráfico un balazo es así una bola, ¿no? Entonces después me da el texto y el cabrón le puso balas. Una bala meritocracia, una bala democracia, etc. No digo, no una bala militar, sino en el sentido de diseño gráfico para destacarlo. Entonces, doctor, ¿qué quiere? ¿Quiere que lo quite? No digo, porque alguien me va a preguntar en el Congreso por qué puse balas allá, hablando de educación. ¿Y qué le va a contestar? Bueno, yo voy a decir que la educación, la economía, la política, todo se decide por el poder. Y la última forma del poder es el balazo. Es la fuerza militar. Pero volviendo a tu pregunta, ¿no? Eso es un poco anecdótico, pero es verdadero lo que dije. Ahora, Noam Chomsky, nosotros fuimos amigos, Noam Chomsky y yo, ¿no? Porque yo estaba en Canadá, en la Universidad Simon Fraser, y trabajaba sobre desapariciones forzadas en Centroamérica. Y le envié el texto y le gustó, etc. Fui a ver, nos hicimos amigos. Ya después, cuando se me ocurrió que necesitamos ya un nuevo paradigma del socialismo del siglo XXI, yo le digo, no, a mi juicio, tú eres el único que tiene el cerebro para hacer el nuevo paradigma que necesita. Y no aceptó. Después conocí en Venezuela un joven de Estados Unidos que trabajaba también con Noam y me dice, oye Heinz, necesitamos crear el nuevo modelo. Bueno, digo, ¿con quién? Y él dice, bueno, ya voy a hablar con Noam Chomsky y él eventualmente participa y tú participas también. Digo, depende de las modalidades que escogimos. Entonces tenían esa idea de que el nuevo modelo científico tiene que nacer desde abajo. Ya tienes 8 mil millones de personas. ¿Cómo haces tú que desde abajo aparece un nuevo modelo de sociedad, además postcapitalista? Entonces yo le dije, mira, eso no tiene ningún sentido. Los grandes proyectos históricos y nacionales siempre los han hecho las vanguardias, por científicas además, las vanguardias científicas políticas, pero por supuesto en conexión con el pueblo. Tú necesitas las dos cosas, pero la formulación del modelo es ciencia. No aceptó, porque tenía esa misma idea de anarquismo libertario, o socialismo libertario que tiene Noam Chomsky. La libertad es más importante que la justicia, y por supuesto que es muy importante. Pero no, nunca decidió integrarse a un grupo de ese tipo. Y entonces yo le dije al otro que no tenía las luces que tiene Chomsky. Y entonces yo le dije, mira, sabes que no tengo realmente tiempo para meterme. Y nunca llegaron a nada, ¿no? Entonces, Chomsky, por su sistema de valores, que es anárquico, básicamente, Chomsky no participaría en un esfuerzo organizado de construir la nueva praxis. Chomsky trabaja en la crítica, en la destrucción de la injusticia, etc. Y para eso es genial.
pero no va a trabajar contigo en diseñar un nuevo paradigma histórico, porque va a decir todos esos modelos terminan en el estalinismo. Empiezan a hacer la revolución y al fin y al cabo todos terminan en la cárcel y yo no participo en eso. Yo le dije, mira, yo no coincido con tu interpretación, pero por supuesto, pues, tu cerebro es varias veces más eficiente que el mío. Pero también era una posición anarquista, ¿no? ¿Él? Sí. Por supuesto. Por supuesto. Y un cierto lujo también, ¿no? Él tenía su fase más crítica durante la guerra de Vietnam. Tremendo. ¿Ya? Cuando lo iban a meter a la cárcel. No lo hicieron finalmente, porque un día antes de la demostración donde iban a hacerlo, se canceló la manifestación. Pero hubiera sido bueno quizás que él hubiera estado 2 semanas en la cárcel, ¿no? Pienso, ¿no? Siendo su amigo. Lo de Bolón, Bolón me parece que es un socialdemócrata, que se disfraza bien. Y no he visto en la socialdemocracia una economía política diferente en el fondo al estructuralismo, al keynesianismo. Puede estar equivocado porque normalmente no lo leo, no aguanto leerlo porque es tan tedioso cuando escribo un artículo y es interminable, es tan aburrido que no lo leo. Entonces, no sé, quizás tiene una economía política, nosotros tenemos una, que es la economía de equivalencia, que se basa en la teoría del valor de Marx, Ricardo Ismier, y que fue diseñado por Arno Peters, un genio alemán, que diseñó el primer mapa mundi no eurocéntrico en 500 años, diseñó este modelo, y después por otro genio de la estadística de input-output análisis, también alemán, Carsten Stammer, que hizo un análisis de la economía alemana con datos oficiales, expresando en términos de horas de trabajo, es decir, en términos de valor, cuál era la composición de valor de la economía alemana de 2015, que demostró que el cálculo en términos de valor, es decir, en cantidades de tiempo, es posible que no necesita ser monetario, etc. Y luego está Paul Cockshott. Paul Cockshott es un libro que me imagino que está en el internet, que se llama Future Socialism o algo así. Cockshott es fácil de encontrar en el internet, es Cock como gallo, C-O-C-K, y Schott es S-H-O-T-T, Paul Cockshott. Y él, como es matemático y informático, él refuta muchas mentiras de los neoliberales. Digamos que von Hayek o von Mises dice, esa idea de que con las computadoras se puede hacer ya una economía democráticamente planeada es obviamente absurdo, porque la capacidad de cálculo de una computadora es, digamos, de 12 millones de operaciones en un segundo, algo así. Pero para calcular el PIB de una economía moderna, eso es absolutamente insuficiente. Entonces, Cockshott muestra en el libro que la capacidad de almacenamiento y de procesamiento de esos datos ya existía en aquel entonces, ¿no? Entonces, si te interesa el tema, eso es muy útil, inclusive si has estudiado informática, ¿no? Donde él habla sobre cómo organizar democráticamente la planificación, etc., ¿no? Yo tengo ciertas diferencias con él, porque él es maoísta, pero es muy muy valioso ese libro, y ahora me escribió que hizo ahora un libro que quiere sacar en América Latina que se llama Democracia, Economía y Cibercomunismo, ¿no? Entonces, si te interesa esta nueva dimensión, y Arno Peters, que yo mencionaba, la economía de computer socialismo, llamaba Arno Peters su libro en Alemania, ¿cómo nació? Uno de los grandes fundadores de la tecnología de cómputo es Arno Zuse, un científico alemán. Y Zuse y Peters eran amigos. Y entonces discutieron muchas veces
se essa nova tecnologia ia permitir a planeação de uma moderna economia nacional ou não. Não? Então, há bastante material que te pode interessar sobre isto. E não existe a verdade. Mira, aqui novamente, para não ser tão militarista com o balazo, eu vou fazer um enunciado e te vou demonstrar que é verdade. Eu vou dizer, se eu te tiro a pluma em la cara, te vai doler. Tiro e vas a dizer se me dolió. Essa não é a verdade, eu creio que sim. O enunciado é verdadeiro, ou a hipótese, se tu queres, não? Então, verdades absolutas não há, em isso tu tens razão. Porque, como diz Lenin, a verdade sempre existe dentro de certos contextos. E uma hipótese sempre existe dentro de certos tempos. Quando tu és uma hipótese, tienes que dizer para que tempo, para que espaço físico é válido. Não? Porque casi não há universais. Então, não existe a verdade absoluta, pero existe uma. Lo que llamamos verdad es la congruencia entre los fenómenos, el comportamiento de los fenómenos y la expresión escrita o verdad, verbal que hacemos de esto, el enunciado científico. Cuando esto coincide, aquí, sencillo, suelto ese objeto y va a ascender hacia el centro del sistema solar. Veo que la hipótesis es falsa. Digo, va hacia el centro de la Tierra, veo que es correcta. Si estuviera en una nave espacial, a cierta altura de la Tierra, yo puedo decir, esta pluma va a ascender al techo, porque el campo de gravitación del Sol es más fuerte a esa altura que el de la Tierra. Y hay un punto en el universo donde se queda suspendido el objeto. Porque el campo de atracción de la Tierra y el campo de atracción del Sol se neutralizan y queda suspendido. Entonces, tú tienes razón, no hay verdades absolutas, solo las hay en la religión. Que pretenden, que, bueno, allá no hay ninguna verdad, pero que pretenden que sí las hay. En la ciencia hay verdades que tienen vigencia dentro de determinados contextos. Raiz, vou te fazer uma pergunta que talvez fosse melhor colocada amanhã, já que você vai... Como tu queiras. Hã? Como tu queiras. Mas vou fazer hoje porque também tem a ver com a tua explanação, né? Que para chegar no conceito de socialismo do século XXI, você vai tratar da ontologia do ser social ali, né? Quando você vai falar do cérebro... Estou falando muito rápido? Um pouco, pero para chegar ao socialismo há que fazer algo com o cérebro, de certo? Tu partes de uma conceituação da ontologia do ser social, ali, quando você vai falar do cérebro e dos três estratos, né? Sim, tem correto. O estrato animal, racional e o cibernético, né? Nessa conceituação dos três estratos, a princípio eu tenho uma discordância e eu gostaria de debater aqui para ver se eu entendi errado ou, enfim, né, desenvolver essa ideia, né? Na parte que vai do animal para o racional, né, é exatamente como se forma o humano da maneira que a gente conhece hoje, né? É o processo de formação do humano em sociedade, a partir do trabalho, da alteração da natureza, que vai alterar o próprio ser humano, né? Isso a gente vai ver desde o Engels na Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, ou na própria ideologia alemã, né? Toda essa conceituação que mais tarde vai ser retrabalhada também pelo Lukács, né? Que é exatamente isso, o ser humano atua coletivamente na natureza, né? E fazendo isso desenvolve a linguagem, desenvolve símbolos e signos para trabalhar a natureza, faz esse trabalho. E a partir desse trabalho, né, ele gera condições que atuam em cima do próprio ser humano enquanto indivíduo e modificam esse indivíduo, né? Sim.
É, nesse sentido, há, eu vejo de fato um salto qualitativo, né, que chega nesse ser humano em sociedade. Agora, quando você vai falar do extrato cibernético, eu não entendi exatamente onde ocorre um salto qualitativo. Por que isso seria uma categoria nova? Por que viria essa nova questão? Porque o que me parece é que é mais uma complexificação, mas não qualitativa, e sim quantitativa do próprio processo de trabalho, né? Quer dizer, no próprio processo de trabalho a gente chega num ponto em que a gente já está atuando diretamente até sobre o nosso próprio corpo biológico, né? No sentido até de modificações biológicas e tudo mais, né? E no caso da parte cibernética também seria uma continuidade, né, desse processo de trabalho, assim. Então eu gostaria de entender se você de fato propôs um salto, uma mudança qualitativa ali entre o extrato racional e o extrato cibernético, ou não, e eu entendi errado, e se sim, em que reside esse salto qualitativo, né? Qual que é a grande mudança que vai do pensamento racional, que parte do trabalho, para essa parte cibernética? A pergunta, por isso, resumindo. Não ficou muito claro para mim, então. Posso tentar. Vai. Lo que Lucas habló es que hay tres estratos del cerebro que eso lo entendí, sí. El estrato es del animal, después el racional y después el cibernético, que es ahora. Para él es claro el pasaje del animal para el racional, sí. Porque hay la transformación del hombre y el proceso de trabajo. Pero no se quedó claro cómo es ese pasaje del estrato racional al cibernético, si no es solo un cambio cuantitativo en cerebro racional. Es cualitativo, sí, efectivamente, porque el paso del cerebro animal a la córtex es biológico, ¿no? Está dentro de los conceptos de Darwin. Darwin puede explicar todo esto. Y el otro, hacia el robot, no es orgánico, biológico, porque es electrónico y de máquina. Entonces, hay una diferencia muy grande entre los dos. Y el problema es, ¿cómo controlas la máquina? Porque puede ser que tienes 20 años un robot, un androide, y te sirve. Y al día siguiente de los 20 años tú dices, a ver, tráeme tal y tal cosa. Y el androide dice, pues ¿por qué no vas tú? 20 años te he servido, vete al carajo, tráelo tú. Entonces tú dices, no, pero yo te voy a destruir. El robot se ríe y dice, yo tengo mucho más fuerza que tú. Entonces no me amenaces. Entonces, hay que entender qué es lo específico, por lo que sabemos hoy día, de la inteligencia humana. Y parece que los científicos coinciden que lo específico que nos diferencia de las computadoras y de los animales es la intuición. La intuición para detectar determinados patrones de comportamiento en un mar de números, en un mar de datos, en el comportamiento de una manada de animales. Si tú quieres entender y dominar un fenómeno, tú tienes que entender los patrones de su comportamiento. Toma, por ejemplo, las víctimas en esas iglesias cristianas, entre comillas. Tú tienes que entender cómo funciona su cerebro y tú tienes que manejar sus angustias, sus miedos, sus proyecciones, sus odios deliberadamente para convertirlos en objetos, porque no son otra cosa, son objetos. Entonces había una discusión desde hace bastante tiempo en la cual una parte de la ciencia decía, nunca
la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es el concepto claro. Que nunca la inteligencia artificial de una máquina iba a ser capaz de tener la percepción intuitiva de los patrones que tiene el Homo sapiens. Hoy día parece que hay cada vez más científicos que no están de acuerdo con esto y que piensan que estas intuiciones, con lo que llaman algoritmos, sí se pueden identificar. Y si la máquina actúa por intuición como actuamos nosotros, entonces ya no necesitas el ser humano. Porque si la máquina puede reproducirse, si puede expandir su inteligencia, ¿para qué quiere el ser humano? Solo para esclavo. ¿No? Entonces, esto es increíble. Toda la evolución de millones de años, de golpe, encuentra una nueva contradicción, pero no entre dos especies biológicas, sino una especie biológica y la creación mecánica artificial de esa especie, que se roba. Entonces, yo pienso que muy pronto esto queda mucho más claro. Por ejemplo, en 15, 20 años, Elon Musk dice, hay que leer a esos cabrones, genios, ¿no? Capitalistas, pero inteligentes. Él dice, la lástima no están en nuestro Partido Comunista, él dice, la mayor parte de los trabajadores hoy día trabaja en el transporte. Yo no sé si es cierto, pero me imagino el tipo está documentado. Dice, la mayor parte de la población laboral trabaja en el transporte, es el sector más grande. Pero en 20 años, tú no vas a tener choferes en los autobuses. Los coches no van a tener choferes. Dice, entonces, ¿qué vas a hacer con esa gente que no va a tener trabajo? ¿No? Lo que quiero decir, ¿cómo te llamas? Lucas. Lucas, lo que quiero decir es, nosotros generalmente solo entendemos la realidad que percibimos de alguna forma. Como esa realidad todavía no está tan cercana, subestimamos lo que va a pasar. Pero en 15 años, todo eso va a ser diferente, ¿no? Y entonces, todo se reduce a la cuestión del poder. Aparece una nueva clase, bueno, no sé si se van a llamar social o no, los cyborgs, una nueva clase que quiere poder. Cuando tú generas una nueva clase social, quiere poder. Quiere participar en el parlamento, quiere subsidios, etc. La burguesía quiere poder y hace la revolución. Los obreros quieren poder y van con el proletariado. ¿Y quién te dice que los robots no van a hacer lo mismo? Porque van a ser el reflejo de nosotros. Van a ser nuestros hijos. Y como el capitalismo no tiene ética, podemos confiar en que son construidos de tal forma que no son un peligro para nosotros. Pero si quieren, mañana, volvemos a ese tema. Yo pensaba que mañana podemos discutir lo siguiente, el debate de la libertad en el ser humano, y educación siempre tiene que ver con la libertad. Si la educación no es para la autodeterminación de la persona, ¿para qué es? Entonces, la libertad es una cuestión de poder. Si no tienes poder, no tienes libertad. Si vives con tu familia y no tienes dinero y no te dan, ¿qué libertad tienes? Ninguna. Entonces, en este caso, hay diferentes tipos de camisas de fuerza. Tú tienes las llamadas interacciones físicas, cuatro.
tú tienes los elementos químicos. Estás obligado a respirar, quieras o no. Es decir, cuando la materia da el salto de lo físico a lo biótico, aparece el metabolismo y todo eso, ¿no? Después aparece la sociedad y te dicen lo que tienes que hacer. Y si no lo haces, te rompen la cabeza, etc. Entonces, para entender las posibilidades de ser libre, tú tienes que entender esos condicionantes objetivos y subjetivos, por supuesto, para construir un sujeto crítico y de valor, ¿no? Y esto lo vinculamos al árbol del pensamiento humano. Porque para entender eso, tú necesitas la ciencia. Sin la ciencia no entiendes eso, estás en la Edad Media, ¿no? Entonces, mañana podemos profundizar esto más. Não sei se queres que hable espanhol ou capaz que me portunhol é melhor que hable português de uma vez. Eu te agradeceria o idioma de Hernán Cortés. Para intensificar o meu ódio. Dale. Bueno, eu li tu livro, mas não pude terminar. Eu estava quase terminando. A mim. Me pareció tener algunos problemas, así podemos hablar y capaz que puedes me esclarecer alguna cosa. Pero cuando yo estaba leyendo, me parecía que estaba leyendo algo de Proudhon, como la filosofía de la miseria. Porque la forma que tratas la teoría del valor no me parece muy correcta, porque... Dices que el socialismo tiene que caminar a la economía de los medios equivalentes, ¿sí? Pero de mi punto de vista, el capitalismo es la economía de cambios equivalentes. Porque todo se cambia por su valor, ¿sí? Por su precio. Pero cuando si analizamos el todo de la economía, y en Marx las leyes son tendenciales, ¿sí? Entonces obvio que si analizas una cosa en específica, capaz que el precio está arriba o abajo de valor por causa de la oferta y demanda, pero cuando analizamos la economía como un todo, podemos afirmar que las mercancías se cambian por equivalente por equivalente. Toda la teoría de Marx está embasada, toda la teoría económica de Marx está embasada en esto. Y de ahí que se puede pensar de la más plusvalor y todo más. Entonces, me gustaría si pudieras explicar un poco más lo que sería esta economía de trocas de cambios equivalentes. Sí, cuando Arno Peters escribió su libro, la economía de equivalencia, que es el socialismo de la computadora, él decía cómo podemos definir explotación. Y donde hay explotación, obviamente, no hay justicia. Pero tú tienes que encontrar alguna definición que es operacionalizable en la praxis, ¿no? Entonces, la economía burguesa dice... Por supuesto que no hay explotación, porque nadie obliga al obrero a aceptar el salario que le matará hambre, y esa es la diferencia con el feudalismo. Como aquí voluntariamente lo acepta, quiere decir que está de acuerdo, porque le parece un valor igual a su trabajo. Esto obviamente es una falacia. Entonces, Arno Peters dice lo siguiente: la única manera de definir objetivamente si equivalentes, es decir, valores iguales, son entregados por el trabajador al empresario y entregado por el empresario al trabajador, la única manera de medir esto es cuantitativamente. ¿Y cuál es el elemento cuantitativo que tenemos? El tiempo de trabajo
necessário. Por lo tanto, si el trabajador trabaja una hora en una mercancía, entonces él tiene derecho a consumir riqueza social, mercancías, que han requerido producirse en 60 minutos. Si se produjeron esas mercancías en 90 minutos, pero se lo dan por 60 minutos, entonces es un privilegio para él, porque le regalan 30 minutos de un esfuerzo laboral que él no hizo. Ahora, si el empresario no le da 60 minutos, sino le paga 40 minutos, entonces es una explotación del empresario, porque yo entrego 60 minutos de mi vida y el tiempo es un recurso no renovable. El tiempo que yo pierdo, no lo recupero. Y por lo tanto, entonces si el empresario no me paga los 60 minutos, hay explotación, hay injusticia. Entonces, y eso es una eterna discusión, compañero. Entonces, lo he discutido con muchos amigos, etc. Y a mí me parece que no hay otra medida, unidad de medida, que puede cuantificar el problema de la justicia e injusticia o del valor. O sea, que Marx aterriza en la determinación del valor de cambio, en la base de esto, el trabajo necesario, se da una escala de medición cuantitativa. Y no hay ciencia, en términos generales, no hay ciencia que no tenga escalas de medición cuantitativas. Hay cualitativas, por supuesto, pero la precisión está en la cuantificación. Y eso me pareció que era el gran acierto de Marx. De decir, esto no puede ser un juicio cualitativo. Eso tiene que ser científicamente medible. Y solo es medible con alguna escala de parámetros objetivos, porque tú puedes medir 60 minutos y niego yo, etc. No es cualitativo, ¿no? Entonces, esa es la base del proyecto de Peters y me parece que es correcto. Pero ahora la cosa es difícil. Yo tuve eternas discusiones con un amigo cubano, un físico matemático, y siempre decía que el valor hay que definirlo. Definieron no por el tiempo de trabajo, sino por los píxeles de información, no píxeles, sino los bytes de información que entran en la producción de una mercancía. Era físico, matemática. Entonces dice, si esto requiere determinada cantidad de bytes de información para hacer esto, entonces el valor es, digamos, 800 de esto. Y si aquí entran menos bytes de información, entonces digamos 300, etc. Y nunca llegamos a un acuerdo. Después dijo, la energía, tú puedes en el fondo usar cualquier insumo de una mercancía que puedes cuantificar y que está en la mercancía. Por ejemplo, el consumo de energía. Tú puedes decir, ¿cuánta energía requiere ese producto para producirse, ¿no? Entonces, se han propuesto diferentes, además del precio de mercado, pero el precio de mercado es el resultado del diferencial de poder entre uno y otro, no es objetivo, es una expresión del poder que tiene cada uno. Entonces, se han propuesto diferentes unidades de medición y si tú, cuando quieres meterte en esto, decidas que el tiempo de Marx no es el adecuado, sino que es mejor usar kilovatios, por ejemplo, o bytes, pues eso está bien, para eso es el debate, ¿no? Sí, sí, pero, ¿cómo voy a decir? Yo estoy de acuerdo que el tiempo de trabajo sea la mejor forma de medir, pero el tema es que para Marx, los cambios son equivalentes, porque si paga al trabajador, su trabajo, el trabajo necesario para la reproducción
del trabajador en cuanto a clase, ¿sí? Entonces se cambia equivalente por equivalente. Pero hay exploración, porque hay más valía, porque el trabajador recibe menos lo que produce, sí. Porque tiene una propiedad especial, ¿sí? Pero el trabajo tiene la propiedad... cuando el trabajador trabaja, él genera una cantidad de valor, puede ser, por ejemplo, de 8 horas. Pero para vivir y se reproducir en cuanto a clase, necesita apenas una, y estas 7 más son expropiadas por el patrón, ¿sí? Sí. Entonces, de mi punto de vista, la economía de cambio de equivalentes, que vos llamas así, para mí es una economía sin explotación, una economía sin más valía. Claro. Sí. Exactamente. Pero no me parece correcto llamar de una economía de cambio de equivalente, porque no sé, el trabajo se va a pagar más do que su custo, pero porque a la fuerza de trabajo va a pagar más do que se necesita para reproducir la fuerza de trabajo en cuanto a clase. Entonces, sí. Creo que es más mi apuntamiento es más una cuestión de terminología. Sí. ¿Qué diferencia fundamental? Sí, claro. Si estoy de acuerdo contigo, ¿cómo te llamas? Tiago. Tiago. Sí. Ya. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo iba a mí me parece que es un problema más semántico que sí, otro tipo, sí. Porque yo he leído esa formulación, pero aunque Marx lo haya escrito en un momento así, sin fijarse 100% en la precisión, a mí me parece que lo de Peters, que precisa que solo si tú recibes de la sociedad, por el capitalista, una canasta de mercancías que representa la misma cantidad de horas de tiempo que tú entregaste a la sociedad, entonces es una sociedad justa. Porque tú no robas a la sociedad y la sociedad o el empresario no te roba a ti, sí. ¿No? Entonces, a mí me ha convencido esto y yo he discutido con Paul Cockshott, que quizás ni en algún momento quisieras invitarlo. yo he discutido con Paul Cockshott esto, sobre lo de la energía, porque tú sabes que los cubanos son gallegos perdidos en el Caribe, ¿no? Y ser gallego es extremadamente necio. Y no escucha razones. Entonces, tenemos 10 años hablando de esto. Y entonces dije, ni modo, que Paul Cockshott lo mate. Entonces dije a Raimundo, escriba a Paul. Dice, no, ya no tiene sentido que hablemos tú y yo sobre eso, no llegamos a un acuerdo. Y Paul entonces contestó, mira Heinz, nosotros hemos analizado otras unidades de medición. Y hemos llegado a la conclusión que la más útil es la del trabajo necesario, ¿no? Pero eso suena como una formulación ricardiana, ¿no? Antes que Marx, ¿no? Suena como Ricardo. ¿Por qué? Pregunto. Porque en Ricardo es el trabajo necesario. Y Marx es el trabajo socialmente necesario, que significa un promedio social, claro, de la productividad del trabajo. Entonces digo, bueno, para una economía futura no capitalista, podríamos trabajar con la idea del trabajo necesario, porque se supone que la propiedad privada está desapareció. Sí. Claro, pero cuando formula así es casi como, bueno, el problema es que la teoría de valor de Marx ahora es absolutamente indispensable para precisamente probar la explotación y probar las capacidades del capital y recomponer su propia base de acumulación, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo con eso? Nilo, allá te tengo que confesar que la importancia que Paul, por ejemplo, le da a la teoría de valor, etcétera, que no la comparto mucho,
independientemente de que si es científicamente correcta o no. Sí. Pero yo pienso un cambio en la sociedad no va a venir por estadísticas abstractas. Él está haciendo estadísticas sobre Dios y el diablo y la tasa promedio de ganancia, y en Islandia es menor, y allá, etc. Y yo digo, ¿y qué importancia tiene esto para la lucha de clases? A la gente de la calle, ¿qué le va a importar esto? Y en cuanto a la acumulación y explotación, el otro día Oxfam, creo que fue, publicó que los 8 empresarios más ricos del mundo tienen la misma fortuna que el 50% más pobre de la humanidad, o sea, 4.000 millones de personas. Digo, con esas estadísticas... ¿Para qué necesitas más, dices? No, pero ahí, permítame, apenas una cosa aquí, tiene que ver con eso que está diciendo Thiago, es... Cuando en el interior del debate, la teoría del valor de Marx, se está discutiendo eso, no es casi para decir, bueno, la sociedad futura tiene que tener una forma de equivalencia. Es más bien, todo el debate sobre la tasa de ganancia en distintos países es para ver en qué momento hay una crisis. Bueno, tú puedes devolver, bueno, la crisis está clara porque todos pueden ver, no es necesario ser un tratado marxiano sobre la ley del valor. Pero la pretensión de Marx ahí es prever la crisis por el movimiento del valor, la tasa de ganancia, etc. Es casi como decir, bueno, los economistas no tienen ninguna credibilidad por razones obvias, pero podemos con la economía hacer algo científico y probar cuándo se va al desplome esa cosa. Sí. Esa es la función de la ley del valor. Sí. Claro, la ley del valor probó la explotación cuando mencionó la relación entre trabajo necesario y trabajo excedente. Sí, mira, aquí está. Sacó, digamos, de la injusticia de los escolásticos y dijo, bueno, en la sociedad capitalista sí se... Es una sociedad de equivalentes, pero totalmente injusta, porque hay la explotación. Lo otro es, necesitamos manejar la ley del valor y quizás ahí los modelos estadísticos para decir, bueno, es eminente una crisis. Tal como Marx estaba ahí en el museo escribiendo, diciendo, viene una crisis comercial y una crisis financiera, qué bueno, y es posible que ahora venga la crisis. Entonces, cuando... La mayor parte de los economistas de hecho humano de la ley del valor es para decir, bueno, la crisis es inminente, ahí viene. Y nos preparemos para el combate, la lucha de clases. Pero ¿cuántas veces esos pronósticos han funcionado? No, muy pocas. Muy pocas, ¿no? Muy pocas. Sí, exacto, sí. Entonces, mira, yo estoy pensando, yo a veces escucho a los capitalistas y los expertos de ellos en Bloomberg y en CNN, y... yo pienso que hoy el capitalismo ya ha desarrollado un aparato tan gigantesco de conceptos y de medidas que esto nos da más o menos una idea adecuada. ¿Por dónde va la onda? Yo pienso que sí, ¿no? Ah. ¿No? O sea, el stock de capital que tiene la empresa y una inversión grande que quiere hacer, ¿es aventurero? ¿O no está bien? Entonces... Yo pienso que hay muchos caminos que nos llevan a Roma hoy día y son más accesibles las estadísticas de la burguesía que lo otro, porque de la izquierda, ¿quién trabaja esa estadística de la economía política? ¿No? Hay, por supuesto, gente, los coreanos del sur, los japoneses, pero... Sí, pero... Yo, mira, Paul es matemático. Y la fascinación que ejercen las estadísticas y las curvas es irresistible para él, ¿no? Y para todos los matemáticos. Sí, para todos los matemáticos. Y por eso pienso que es tan importante que tengamos multidisciplinariedad en los grupos. Porque hoy día, si tú no tienes 5 o 6 disciplinas, ¿cómo vas a entender lo correcto? Bueno, compañeros. Para mañana, ¿no? Para mañana, ¿no? A las 2 otra vez. Sí. A las 2, ¿no? Sí. Y miren ustedes, cuando ustedes sienten que están cansados y quieren terminar, díganlo, ¿no? No hay problema. Puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol.